We'll be starting with a video about our admission process. So let's go with your video, please. <laughs> Good morning, welcome everyone UTR community and Excellor viewers who are joining us. Today at Conversations UTR, Conversations UTR has a special message and I would like all of you to think and take it into account. Pursue your dreams. No obstacle it's impossible to overcome if you really want to achieve your goals. Buenos días, bueno, bienvenidos a todos comunidad de UTR. Espectadores externos que nos acompañan, la emisión del día de hoy de Conversation UTR tiene un mensaje especial y me gustaría que todos reflexionáramos sobre él y lo tomáramos en cuenta. Persigan sus sueños. Ningún obstáculo es imposible de superar si de verdad alca deseas alcanzar tu meta. En la última década, exponentes mexicanos se han destacado en el ámbito cinematográfico. Tal es el caso del productor de cine que hoy nos honra con su presencia, Gastón Pavlovich, quien se ha caracterizado por. Pensar fuera de la caja. Think out of the box. Llevando a la pantalla grande ideas, guiones y producciones que en primera instancia parecían imposibles o inalcanzables. Gastón es un gran ejemplo para todos nosotros, no solo para nuestros estudiantes, sino para México en general, que perseguir y alcanzar tus sueños es posible, tal y como se titula la conferencia del día de hoy. En nuestro país, lamentablemente, no se le ha dado el apoyo o importancia suficiente al séptimo arte, pero esto no fue ningún impedimento para que nuestro conferencista lograra lo que ha logrado Gastón. Bienvenido y déjenme hablarles un poquito sobre la trayectoria de Gastón. Gastón es originario de Sonora, estudió política económica en la Universidad de San Diego y luego hizo un posgrado de filosofía antropológica en Roma. Se ha desempeñado en varias áreas del sector público, en Pemex, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Agricultura, y en su paso por dichas funciones comenzó a escribir el guión del estudiante. Una película que yo recuerdo la primera vez que la vi y fue conmovedora, que también fue premiada con La Diosa de Plata. Por eso decidió dejar el servicio público, acompañarlo desde la, desde la, desde la sociedad civil y dedicarse para su sueño a su carrera del cine, produciendo en el camino películas para Jerry Lewis, Tom Hanks y Martin Scorsese. En su cartera de proyectos se encuentra El Estudiante, Max Rose, su primera producción norteamericana con Jerry Lewis, Hologram for the King con Tom Hanks. Profesor Madman, y recientemente conoció a Martin Scorsese y produjo The Irishman en conjunto con él. Gastón, bienvenido, amigo. Qué gusto tenerte aquí. La UTR es tu casa. Gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Manuel, qué gusto encontrarte de nuevo, amigo, y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos. Espero que me estén escuchando bien. Eh, verdaderamente interesante. Hoy en día, dar una conferencia virtual como lo estamos haciendo ahorita son los nuevos tiempos. Como decimos en, en mi industria, it's a brave new world. Es un mundo nuevo y es un mundo para los valientes. Y, y los invito a que entren a este escenario, a este mundo, no necesariamente en el mundo del entretenimiento, sino en un nuevo mundo valiente. Eh, y si me permiten, pues les platico un poco de, de mí, de la historia que creo. Eh, resuena lo que está diciendo Manuel hoy en día y me encantaría entrar en un escenario después de eso de preguntas y respuestas pero como dicen también en inglés porque yo trabajo más en Estados Unidos este proyecto de entretenimiento don't tell me show me no me digas enséñame entonces eh, les enseño un video de dos tres minutos de lo que he hecho y espero con esto detonar una buena plática con ustedes a ver si lo pueden. Si ¿Sí ven pantalla. Sí. Venga. solo para estudiantes yo que soy creo creo importante Empezaré esto diciendo que yo no soy cineasta como tal, no estudié cine, soy más economista, política económica internacional, un poco de filosofía. Y, y el sueño de entrar al cine en, real, en realidad fue muy fue tardado. Primero empezó cuando estaba estudiando, mucho, hace muchos años, en 1989, estaba estudiando en Francia un semestre. Y en, los, en la tensión de los exámenes y el estrés, me salí a caminar y me pasé por un cine y me dije: voy a meter una película para despegar mi mente porque mi francés está de la tiznada y mañana me va, voy a reprobar, entonces tengo que aclarar mi mente. Y, y me metí al cine. Y la única película que estaban dando era una de nombre Cinema Paradiso, una coproducción francesa-italiana. Cuando veo esa película y salgo de esa sala de cine, me tocó el alma de tal nivel esa obra de arte que cuando salí del cine dije, dedicaré mi vida entera para encontrar el la posibilidad de tocarle el alma a la gente de alguna manera. No sabía cómo. Pero lo que yo sentí en esa sala, viendo Cinema Paradiso, que terminó siendo la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Eh, algo tengo que hacer. Entonces, en lo particular, a mí me gusta mucho la literatura. Mi abuelo me enseñó mucho la literatura desde muy pequeño y sigo prefiriendo leer una obra literaria que ver una serie de Netflix, es la neta. Pero esa, ese amor por la literatura y esa obra que vi en el cine se me, me quedó en la mente por muchos años. Algo tengo que hacer para tocarle el alma a la gente, como, los, como me tocó el alma Cirma Paradiso. Pasan los años, siento como que una especie de llamado a la, a, la, a la vida política, siento que igual por ahí puedo transformar, puedo ayudar, puedo cambiar, puedo, ya sabes, ese idealismo que todos debemos de tener y me empiezo a meter a la política. Pero ese gusanito de la literatura y del cine nunca me dejó. Y creo que es el inicio de cualquier sueño, ¿no? tener un gusanito que no te deja. Te constantemente te despierta en las, en las noches o incluso te despierta de día y traes algo allá adentro que sientes que tienes que hacer en tu vida. Eh, en la política, estando en la política, me empiezo a inspirar, mueren mis abuelos, que el, el mismo abuelo que me enseñó eh, eh, la, la literatura y sobre todo el Quijote de Cervantes, y me pongo a escribir un homenaje a ellos. Les recuerdo, no soy, no era escritor, no soy, soy cineasta, en ese momento era un funcionario público. De hecho, estaba en Pemex, en un área de que pusimos transformación social y cultural, porque mi intención, imagínense, era tratar de transformar a Pemex para que fuera un mucho mayor beneficio de lo que era y lo que es en este momento. Pero no me dejaba, entonces, mis tiempos libres y a la hora de la comida y en los fines de semana me ponía a escribir en homenaje a mis abuelos, y entre más escribía, más me daba cuenta que lo que estaba escribiendo era una película. Sin querer, queriendo, empezó a regresarme el Cinema Paradiso, empecé a escribir pensando que esto puede ser película y solo me decía esto, la tiene tengo que visualizarlo como una película, esto se está viendo muy claro como una película. Eh, terminé ese, ese libreto, yo no sabía de guionismo, no sabía de cine, entonces me puse a encontrar a gente que supiera algo. Mucho tiempo después me encontré con un amigo que me dice, pues yo tengo un sobrino que está terminando de estudiar cine en Canadá y este es un muerto de hambre y tú también andas muerto de hambre, pero él sabe hacer cine y tú quieres hacer una película, conozcanse Y eso fue lo que sucedió. Roberto Giró me, me enseñó a cómo escribir un guión. Ni idea, ¿no? No, sabía, no tenía ni idea. Entonces eh, con él y su ayuda convertimos mi historia en un guión. Y en pocas palabras, después de que escribí ese libreto, duré seis años, todavía trabajaba en el gobierno, pero duré seis años preguntándome cómo convertirlo en película, conociendo a gente, preguntando, tocando puertas, pero queriendo muy determinadamente convertir el estudiante en una película. Y sucedió que finalmente ya tenía muchas cosas preparadas y listas. Eh, y tuve la gran bendición y fortuna. Este es un dato, creo, relevante. Cuando uno está persiguiendo algo con gran determin, determinación, con gran diligencia, que la palabra es más en inglés diligence, ¿no? pero en español se debe aplicar más, con la gran diligencia, el universo empieza, empieza a conspirar a tu favor. Cuando traes esa determinación constante de seguir adelante con un tema, el universo empieza a conspirar a tu favor. Y tuve la gran fortuna y la gran bendición que un amigo me dice: Oye, conozco a don Lorenzo Servige, en aquel entonces era el fundador y dueño de Bimbo. Le platiqué de tu historia y le, y le encantó porque su esposa acaba de morir y trae mucha sensibilidad en torno a la relación de las gentes de la tercera edad, el amor de las gentes de la tercera edad. Le platiqué mi historia del estudiante. Si no la han visto, pues se trata de, de un hombre ya mayor que, que regresa a la universidad como un sueño y, y está completamente enamorado de su mujer hasta los últimos días de sus vidas. Entonces, eh, en fin, don Lorenzo me escuchó, lloró al narrarle mi historia y me dijo, yo te apoyo, pero no con todo el dinero, yo te apoyo con un poco para que inicies el proceso. Ojo, yo en ese momento estaba trabajando en la presidencia de la República. Entonces, eh, había, habíamos aspirado y llegado lejos pues, en, en un momento político. Pero cuando me dijo esto, Lorenzo, pero pues ahorita, ¿no? O sea, ya te apoyé, junta más dinero de otras personas, diles que te apoyé, junta dinero al gobierno, que es lo que hice, de una cosa que se llama oficine, y renuncié la política para irme a filmar una película en Guanajuato. Imaginarán mis amigos que dijeron, tantos años que duramos para llegar aquí y te vas a hacer, ¿qué? Filmar una película. ¿Dónde? Guanajuato. ¿Por? No sé, les decía yo, no sé por qué. No sé. Fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. Eh, la manera que me llenó hacer una película, llevar una historia a la pantalla fue increíble. De escribirla, al momento que la vi en una pantalla grande, duraron, fueron seis años y medio. Y me alegro mucho que nunca dejé de persistir e insistir en hacerla realidad. La primera vez que la vi fue en Chicago, en un festival del cine latino. Y la película, al terminar, yo no nomás cerré los ojos, no la había visto porque apenas la terminamos, apenas a tiempo para llevarla. Entonces no tuve tiempo de verla en una pantalla grande en México. La vimos en Chicago. Eh, me encantó a mí, pero no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Cerré los ojos y de pronto empecé a escuchar un aplauso que duró muchísimos minutos y de pie. Después del nacimiento de mis hijos, creo que el momento más bonito que he vivido en mi vida, ¿no? escuchar ese reconocimiento de esa gente. Al ser, terminamos ganando ese festival ante 113 proyectos de todo lo hispanoamérica. Y en ese festival estuvo una, un chavo americano, 100% gringo, que también había estudiado hacer cine y director y traía un guión y se me acercó y me dijo, yo tengo un guión si, similar al tuyo, que trata sobre mi abuelo, me dice, y el amor que tenía con su, a, mi abuela, me dice. Eh, ayúdame a convertirlo en realidad. Yo creo que en mis tiempos de política aprendí que cuando veía que había acción o patadas en algún lado, ahí iba como mi totero, ¿no? Ahí iba de chismoso y meterme ahí a donde había patadas, donde había broncas y donde había movimiento. Pues a mí me llamaron a, vamos a tirarle patadas a Hollywood y pues ahí voy, ¿no? Y, y fue otra experiencia de varios años de saber cómo levantar una película, pero ya en Hollywood pero la historia de lo que contaba, la, la historia es lo que me cargaba, es lo que me impulsaba, nunca pensaba en premios y nunca pensaba en, en dinero, nomás en en que el mundo viera la historia y lograra tocarle el alma, aunque sea un tantito como Cine paraíso me tocó el alma a mí. Ese proyecto se llamó Max Rose, tuvimos porque la historia lo valía. Re, sacamos del retiro a un actor que se llamaba Jerry Lewis, que era el cantinflas de Estados Unidos, ¿no? Un gran gran titán de la industria, tenía 30 años que no había hecho nada del cine, ya estaba retirado. Lo, lo metimos a la película, aceptó. Y porque él aceptó, el Festival de Cannes nos habló y nos dijo, oye, tú traes a Jerry Lewis una película, sí, tráitelo, te presentamos tu película en el festival. Eh, no dije, no, ni la pensé dos veces. Fuimos a presentar Max Rose al Festival de Cannes. Y un mexicanito que entra por la alfombra roja de la mano de un titán como se llama Jerry Lewis despertó mucha curiosidad de mucha gente. O sea, ¿quién es este que pro le produjo la última película a Jerry Lewis? Un año después, Jerry moriría. Entonces tuvimos la bendición que se retiró de la vida con esta película. De hecho, tenemos una escena al final de Jerry, de los créditos de Max Rose, donde. Eh, le tomamos de espalda en la última toma que hizo en la película y, y se despide nosotros de espalda con una luz que venía de frente que parecía que se iba al infinito y la pusimos en la película. Entonces eso de, de, del Festival de Cannes me causó que en la celebración que tuvimos posterior a la presentación se me acercaran unos personajes ahí y me dijeran, tú eres el productor de Max Rose, sí. Oye, pues nosotros representamos a Tom Hanks. Y Tom tiene una historia que Hollywood no le quiere producir. Eh, la ven demasiado sencilla, pero para Tom es muy es importante. Él se refleja en esa historia. Se llama Un holograma para el rey, A Hologram for the King, basado en una novela, en un bestseller que, que luego, luego lo leí y me gustó mucho y también me reflejé en esa historia. A hologram for the King. Pues te interesaría conocer a Tom y a ver si hay un enlace ahí, hay un interés de, de hacer este proyecto mutuamente. Y así sucedió. Eh, y, 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 y como se dan cuenta, el trabajo previo es lo que está hablando por ti, ¿no? El trabajo previo. Yo no venía de ningún estudio, no tenía mayor experiencia con alguien importante. El trabajo previo de estar haciendo proyectos que parecían imposibles me llevaba al siguiente paso. Funcionó, Tom dijo, va, nos escogió a tres productores, un ruso, un americano y yo, eh, y nos fuimos a Marruecos a filmar un holograma para el rey. La convivencia con Tom Hanks fue increíblemente iluminador eh, para ver cómo un hombre de ese calibre era en la vida real, ¿no? Como ser humano. Y me, me sorprendió mucho y empecé a darme cuenta que los grandes son sencillos, que los grandes son muy humanos. Él era el que nos animaba a nosotros. Él era el que nos levantaba en las noches. Frías del desierto de Marruecos, cuando teníamos que filmar de noche, y nos animaba a hacer la película. We got a movie to make, let's go make a movie. Nos gritaba a todos cuando nos despertábamos en unos catres que dormíamos en el desierto, porque las escenas iban a ser en la noche en el desierto. Y, y ahí, ahí me di cuenta de lo extraordinario ser humano que era él, y me terminé dando cuenta lo mismo de otros en el camino similar que ahí les comento. Finalmente terminamos un Hologram for the King, salió, salió bonito, salió bien, me encanta, Ahí está de Netflix, es muy especial para mí, eh, pero de nuevo mi, mi determinación de tocarle el alma a la gente causó que el universo confabulara a mi favor, porque en un bar, tengo entendido, así me lo contaron, en Los Ángeles, en alguna fiesta o en un evento, los agentes de Tom Hanks estaban tomando una copa con los agentes de Martin Scorsese. Allá se conocen todo el mundo. Y estos, los de Scorsese estaban quejándose de que por enésima ocasión un equipo de producción se le había caído a Scorsese para hacer su sueño de película, su, 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 su sueño de vida, que era una historia que él traía que se llamaba Silence, Silencio. Hollywood no se la quería hacer esa película porque era demasiado religiosa. Y Hollywood no le entra a esos temas. Y él para él sí era importante. Tenía 28 años queriendo hacer esta película. 28 años, real. Está documentado todo, ¿no? Desde que empezó. Y su último equipo de producción no quiso y no pudo y últimamente le cayó. Y el equipo y los agentes de, Tom, de, de Scorsese decían, Scorsese tiene tres meses para hacer esta película porque si no ya tiene muchos compromisos posterior y se le acabó el tiempo, ya la vida se le está acabando, ¿no? Y nos surge un productor que se anime con este monstruo, ¿no? Y la gente se toma angst y le dicen, pues mira, nosotros acabamos de trabajar con un mexicano. Eh, la película de Silence es muy católica y ellos sabían, pues estos mexicanos, como este Gastón es católico también. Y este, le puede interesar y nos hizo muy buen trabajo. Si quieren, te lo presentamos. De pronto, me, la siguiente ya, mañana me dicen, oye, los agentes de Martin Scorsese si quieren conocerte, pues tienes que estar en Los Ángeles esta, esta misma noche, en la, la mañana que me hablaron. ¿no? Yo estaba en México, mi oficina está en la Ciudad de México, por cierto, fábrica cine está en la Ciudad de México. Y me fui a Los Ángeles, me senté con ellos, me entrevistaron varias horas, me hicieron mil preguntas y cuando terminamos todo me dijeron, bueno, eh, listo para el siguiente paso, va, eh, mañana te espera Marty. Acostúrense porque yo de ahí en adelante le hicimos Marty a Martin Scorsese eh, en su casa para cenar, te quiere conocer. Entonces, yo había traído un cambio de ropa nomás a Los Ángeles para la reunión con los agentes. Entonces, pues dije yo, en la política me acostumbré a voltearme el calzón siempre que teníamos campañas, ¿verdad, Emiliano? Entonces, este ni modo, vale la pena. Ahí vamos a, a, a Nueva York y, a, y me recibe Scorsese en su casa con su esposa, con sus hijos con su hija, de lo más amable de lo más caballeroso, y me preparé yo para, ya en el avión leí el guión que quería hacer la película, ya me imaginaba lo complicado que iba a ser esto, eh, y en vez de preguntarme cuál era la técnica de producción que más sugería yo, o cómo iba a ser el presupuesto, o estas cosas, me preguntó todo menos eso, me preguntó todo sobre mí, mi persona, mis creencias, mi filosofía. Quién eran mis padres, de dónde vengo, todo lo humano de mí. Me di cuenta que me estaba me estaba conociendo como hombre, no como productor. Su, de su decisión iba a ser en base a eso. A mi fe, a mí, a... me preguntaba cosas así como, por ejemplo, cuando te desesperas en la vida, a qué acudes, ¿cuál es tu salida? Ese tipo de preguntas me hacía Scorsese. La noche fue espectacular, fue maravillosa y también conocerlo fue maravilloso, inolvidable esa, ese momento. Y la siguiente mañana despierto en el hotel con un mensaje que, bueno, una llamada del de su abogado que me dijo, pues está decidido, Scorsese, tú quieres que tú seas el productor de Silence, pero tienes tres meses para hacer esto realidad. ¿Te avientas, sí o no? Y yo dije, sí, me aviento. Y me dijo, bueno, antes de que vuelvas a decir que sí, te, te voy a comentar algo aquí entre nos. Y si dices que lo dije, así me dijo su abogado, lo voy a negar por el resto de, tu, de mi vida. Me dice, si te avientas y le haces esta historia y le produces esta historia a Martin Scorsese, él te va a abrir puertas y te va a ayudar. Pero si, te, si le fallas y te caes en el proceso, como ya eres de nuestras últimas opciones, y, y dejas caer este proyecto, yo mismo y todo nuestro ejército alrededor de si nos vamos a encargar que no vuelvas a trabajar en Estados Unidos en tu vida. Entonces piensa bien tu respuesta, me dice. ¿Le vas a entrar y le vas a cumplir o no? Afortunadamente, por ser de Sonora, mi padre es ganadero, somos de rancho, somos gente que la, con los pies en la tierra, mi mente inmediatamente en un nanosegundo me llevó en ese momento me llevó a mis orígenes. Uh, a quién realmente soy. Y mi respuesta automática en mi cabeza cuando él me dijo eso fue ni tú ni ningún ejército de Martin Scorsese jamás me van a detener en hacer lo que yo voy a querer hacer. No me importa quiénes sean ustedes, es lo que yo pensaba, no se lo estaba diciendo. O sea, realmente entró en automático en mi cabeza a decir no depende mi vida y mi destino de ustedes. Y por lo tanto, mi respuesta a él fue... Fueron en dos sentidos. Fue, número uno, sí, te vuelvo a decir que sí. Y número dos, no me vuelvas a amenazar. No me vuelvas a amenazar. Como que se rió. Al otro lado de la llamada se rió. Y me dijo, vente a mi oficina. Aquí empezamos a arreglar todo. Y ahí estaba él en Nueva York. Y ahí empezó un camino... Eh, como, como el título de esta conferencia, el precio, el precio de cumplir tus sueños fue muy alto. Eh, fueron de tres a cinco meses que me tuve que desaparecer de mi casa, de mi familia. Nos tu, fuimos a Taiwán a armar la película, tuvimos mil broncas. Fue cinco, tres a cinco años, bueno, un poco más de tres años eh, realmente de un alto nivel de complejidad, de estrés y demás, hacerla, producirla. De tratar de venderla, todo lo que siguió después fue mucho eh, lo que exigió, pero nunca la diligencia, eh, los pies en la tierra, nunca nos dejó caer. Eh, nunca me caí y armé un equipo como pude y me dediqué 24 horas, 7 días a la semana a cumplirle el sueño de Silence a Martin's Scorsese. Y lo hicimos. Y, él está, y estando en Taiwán, hacia el final de la producción, brindó conmigo, me invitó a su, a su cuarto, a su hotel, eh, brindamos y me dijo en ese entonces, estoy tan agradecido contigo que te invito a mi siguiente producción. No sé cuál va a ser todavía, pero la que sea, te voy a invitar. Yo dije, qué bonito gesto, no le creo, digo, no estoy seguro que va a ser real, pero qué bonito gesto. Un año después, estando yo en la Ciudad de México, me habla Scorsese. Me dice, ya decidí cuál va a ser mi siguiente película. Y quiero que la produzcas. Se va a llamar The Irishman, el irlandés. Nomás que hay un tema aquí, me dice. Esta película no es mía, es de, Robert, es de Bob De Niro. Es de Bob, me dijo. Yo no sabía quién era Bob. It's Bob's film. ¿Quién mean, es Bob? Said, oh, De Niro. Uh, entonces tienes que ir a convencer a él. Porque yo, yo tienes mi voto, pero es su proyecto. ¿Quieres? Y le dije, va. Ok, te espera en su restaurante, él tiene un restaurante en Tribeca, te espera mañana. Ahí voy otra vez, cancelando todo. Vamos a Nueva York, ceno con él y me di cuenta que era copy paste de Martin Scorsese en su manera de ser. No me preguntó cómo iba a ser el presupuesto, no me preguntó, "Mister, ¿quién eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué te has dedicado toda tu vida?". Scorsese con muchas menos palabras. Digo, perdón, Iro con muchas menos palabras con que Scorsese, como que inspiraba más respeto, ¿no? era más serio, más sombrio, se te quedaba viendo, me estuvo analizando. Fue una gran conversación, pero me di cuenta que el análisis que hacían era de quién eres, o sea, qué crees tú, hacia, hacia dónde quieres ir, qué aspiras, en qué piensas. Preguntas similares a las de Scorsese. Cuando te falta la esperanza, ¿a qué acudes? Me pregunta. Finalmente entonces eh, cenamos, terminó la conversación muy amablemente, me fui a mi hotel, dormí la siguiente mañana. Eh, la productora de Martin Scorsese me manda un texto que nunca olvidaré. Me dice, uh, "Bob says let's go with Gaston". O sea, De Niro dice, "Vámonos con Gastón". Y ahí empezó otra trayectoria, otra travesía, impresión imposible que se llamó The Irishman, que culminó con 10 nominaciones a los Oscars este pasado, estos pasados Oscars. Eh, en ese camino hicimos más películas. Digo, desde Silent, desde Hologram for the King of Irishman, hicimos hice un par de películas mexicanas que me dio mucho gusto hacer. Eh, son historias propias de, que nosotros aquí en Fabrica Cine escribimos. Eh, hicimos un par de películas en Estados Unidos también. Una en lo particular, muy especial, que se las recomiendo mucho porque todavía nos baja Netflix, pero creo que está... En iTunes, y me, si no me equivoco, creo que ya la pusieron en click, porque también, como soy mexicano, la distribuí en México, esta plataforma de Cinepolis, y no me acuerdo dónde más, pero está, se llama, uno, se llama The Professor and the Madman, en inglés, con Mel Gibson y Sean Penn. Se les recomiendo mucho, porque es la historia verídica de los hombres que inventaron el diccionario. Ya sé que no suena sexy y no está interesante eso, por favor, véanla, para que vean lo espectacular de esa película. Yo estoy muy, muy orgulloso de Professor and the Madman, de Mel Gibson y Sean Penn. En fin, eso nos lleva al irlandés y terminar y las nominaciones. Y ahora, 2020, pues me estoy dedicando a escribir, a preparar mi siguiente cosecha de proyectos, a desarrollarlos, pero siempre pues desde la Ciudad de México y siempre con los pies en la tierra y siempre con esa diligencia que exige cuando quieres hacer un proyecto tan grande y sobre todo tocarle el alma a la gente, esa diligencia que exige que cuantas veces te caes, te levantas una vez más. Y lo puse eso en el estudiante, desde que es el estudiante y sigue siendo mi mantra, cuando cuantas veces te vas a caer, te levantas una vez más. Y, um, y lo finalmente, eh, en uh, el, el lema de la empresa de Fábrica de Cine es mi propio lema que es hacer historias de gente ordinaria haciendo actos extraordinarios, porque creo que la gente se conecta mucho más cuando ve historias en lo que tú te identificas, en lo que dices yo pudiera vivir esa situación, yo pudiera estar en ese escenario. Y, y en eso andamos ahorita. Eh, una historia de 10 años tratada, contada en 20 minutos, 30 minutos, ahí se las dejo y prefiero abrirles el foro a ustedes a sus preguntas, dudas o amenazas. Bienvenido como quieran. Muchas gracias, muchas gracias, Gastón, porque es sin duda este, un placer siempre escuchar estas historias que te tocan, que te mueven. sin fibras, fíjate, y ahorita que decías, todo el universo conspira a tu favor, esa es una frase del de alquimista, de Pablo Coelho, y, y a mí, fíjate que a mí es uno también de los libros que me ha tocado en algún momento, y a mí me gusta una historia parecida, una, una frase parecida que dice que la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Y es una frase del mismo libro, pero sin duda es, es este tema, es decir, es perseguir tus sueños, tu tema. Y lo que dices acerca de lo que te pudo haber preguntado Martín Scorsese o Robert De Niro, es tal vez a lo mejor una reflexión de lo que dijera Emmanuel Kant. Una obra de arte no se puede separar de su autor. Es el reflejo de su vida, es el reflejo de sus sentimientos, es el reflejo de él. Pues muchas gracias. Exactamente. Abrimos, abrimos jóvenes a, a preguntas. Este, ya saben la, 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 lo que hemos estado manejando. La gente que en redes sociales nos ve, nos puede escribir por ahí. Nos van llegando, nos van haciendo las preguntas. Y quien quiera aquí me puede levantar la mano o pedirme en el chat. Este, eh, quién quiere ir participando y les vamos dando, les vamos dando la palabra. Así que quien quién quiere empezar. A ver, Daniel López, puedes abrir tu tu micrófono, por favor. Y lo que les voy a pedir es un favor. La agenda de Gastón está bien apretada, entonces tenemos que cerrar a las 12 exactas. Entonces, sean muy breves, sean concisos para aprovechar el mayor de su tiempo. Gracias. Ah, hola, ¿me escuchas? Sí, Daniel. Gracias. Ah, este, bueno, primero que nada, felicidades por trabajar con, con Scorsese y en el, el Irlandés y en Silence, que creo que es una gran película, la verdad también por Loving Vincent, sé que Fábrica de Cine trabajó en ella, y como estudiante de, de animación es un gran... es muy interesante lograr ver un, un proyecto así hecho. Y lo que te quería preguntar es, um, ¿qué es lo que tú crees que sea la causa de que mueran grandes ideas en, en cuestión de proyectos cinematográficos o proyectos en, en, en general? ¿Cuál crees que sea la causa por la que mueren grandes ideas? Muy buena pregunta, la verdad. Este, a mi parecer, eh, la principal causa es la falta de, de esperanza, de pensar que, que porque te cerraron una o varias puertas, no tiene camino, no tiene salida esta historia que quieres contar. Eh, y para lo que te sirva o para lo que sirva, eh, yo creo que tengo el récord de las puertas cerradas en esta industria. Ahorita les conté dos, tres, cuatro casos importantes que salieron bien, pero hubo 500 que me dijeron que no. Eh, y si, hubiera, si me hubiera detenido en, en esos no o en, esas, en algunos casos hasta burla del proyecto, o en algunos casos así de nunca olvidaré un abogado muy importante a quien, a quien empecé una conversación, que me lo presentaron por correo electrónico, y, y muy importante, y lo quise acercar a mis causas, ¿no? En Estados Unidos, en Hollywood, era de los cinco abogados más importantes de Hollywood y tuve la suerte que alguien me lo presentó y le empecé a preguntar, oye, si lo hago así, lo hago, así, ¿qué opinas, no? Pasó bien toda la conversación, pero uno de los correos que me mandó fue ya después de yo insistir, me dice a ver, te voy a ser muy claro. Yo no sé quién te crees que eres. O sea, tú no eres nadie en este mundo. No eres nadie en Hollywood. O sea, ¿cómo, cómo me dices que le vas a renegar a este actor lo que me estás diciendo? Por, o a este director, perdón, por lo que te está pidiendo. O sea, este, tú no eres nadie. Es más, me dice. O sea, yo estoy aquí porque mi amigo me dijo que platicara contigo. Fue muy ofensivo, ¿no? Y, y, y muy como que apachurrando cualquier esperanza que yo tenía en ese momento y demás. Si uno se detiene a hacerle caso a ese tipo de personas, nunca hubiera hecho ni Silence ni Irishman, ¿no? si, 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 hubiera, si, si lo hubiera hecho caso. Entonces yo creo que la principal fuente de de, de la muerte de los sueños es eh, dejar que las puertas cerradas y los nos te detengan y te mantengan en el suelo. Como lo dije en El Estudiante y lo ha dicho en otras películas, este, de las veces que te caigas te levantas de nuevo te levantas una vez más y, y, y la palabra para mí es mágica, es diligencia diligence, diligencia creo que se dice en español también eh, que es esa fuerza interna que tienes de persistir a pesar de todos esos bloqueos o no o puertas cerradas gracias tenemos un par de preguntas que ya nos están mandando de redes. Te las comparto así como en bloques, Gastón, para ir este, aprovechando. Uh -huh. eh, nos preguntan: ¿Qué características tendría que tener un guión para que tú decidas producirlo? ¿Cómo, cómo lo evalúas? Y alguien nos dice: eh, ¿Como productor, qué haces en la vida diaria? O sea, dice, ¿qué haces en el día a día? Dice, porque a veces supongo que tiene que ir referida a esta vida de. De farándula y de, 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 de platicar con esta gente que todos vemos como inalcanzable, pero en el día a día, ¿qué hace Gastón Pavlovich como, como productor? O pues sea, la primera pregunta, eh, de entrada, antes de leer un guión, siempre pregunto, siempre pido una sinopsis. O sea, dime en, en, menos de un, en menos de una cuartilla, o sea, en media cuartilla, dime de qué se trata tu historia. O sea, tendrías que decirme media cuartilla cuál, qué historia quieres contar. Eh, y, si hay, y si de ahí me interesa y me engancha, entonces quiero leer el guión. Pero la mayoría no me engancha ahí. Y no solo a mí, en general, a la gente que anda buscando proyectos. Eh, tienes que saber engancharlo en, en, media, en media página. Y ando, a mí en lo particular me gustan estas historias de gente ordinaria haciendo actos extraordinarios, pero me, me abro a las posibilidades de ciencia ficción y otras cosas, siempre y cuando la historia realmente te enganche, conecte contigo. A mí... En mi caso, yo sé que no en todos los casos, la historia que me va a convencer tiene que conectar contigo, te tienes que sentir parte de esa historia, tienes que sentir que tú estás viviendo o puedes vivir ese escenario. Y en la segunda pregunta de qué hace un productor, es muy buena pregunta, porque yo también cuando entré a este mundo, pues puta, ¿cómo hay productores? Todo el mundo se llama productor aquí, pero la realidad en Estados Unidos lo tienen más claro, si eres, te, te certifican. Eh, la realidad es que el, el verdadero productor es el responsable, final, princip el, el responsable principal y final de todo proyecto. Eres responsable desde la propiedad intelectual, desde la idea o la historia o el libro, desde ahí hasta venderla al final. Eres el único responsable que pasa por todos los pasos de un proyecto. Todos los, los demás agentes, incluyendo el director, los actores, están en pedacitos de esa gran cadena. De, de trabajo, pero el productor es el único que está en todos de la A a la Z, y finalmente el productor es el responsable final legal, financiero y creativo de un proyecto. Por eso, en los Oscars o en la academia mexicana o en cualquier academia, cuando le dan la mejor película a alguien es al productor, no al director porque estuvo, estuvo, se responsabilizó desde el principio hasta el final. Entonces, la, el verdadero productor tiene mucha, mucha, mucha chamba. A ver, hay gente que se le encanta y logra meter su nombre de productor en las películas porque algo hizo, ¿no? Puso un poco de dinero o, o puso la propiedad intelectual o, o presentó al actor o presentó algo y exige que le pongan su nombre y se le permiten en muchos casos yo cada vez soy más estricto si tú quieres ser un productor en mi película más te vale que traigas mucho a la mesa y seas y seas un verdadero una persona que realmente trabajó en este proyecto perfecto gracias eh, vamos a continuar aquí vamos a hacer preguntas eh, cortas Daniel Lavenant y luego Saraí Hernández por favor hola Gastón este, pues primero que nada admirado de tu trayectoria y un ejemplo para mí, ¿no? Este, Gracias, Daniel. Eh, en en este, eh, bueno, no, creo que en cualquier disciplina, tanto cinética, eh, teatro, este, es muy común escuchar, creo, esa pregunta, ¿no? De, bueno, lo que habías comentado, eh, no me platiques, sino muéstrame. este Me ha tocado <laughs> también por experiencia y creo que es en cualquier disciplina. Y al decir, muéstrame, y muchos se rehusan al ver, ¿no? Este, algunas este, peticiones se ven rechazadas y es como una puerta cerrada incluso antes de que vean tu trabajo. Este, en esos casos, ¿cuál sería como un consejo? Pues, eh, Daniel, de verdad, eh, espero no sonar muy triste, pero... Tu diligencia, no tu persistencia. Ya sé que luego uno, por prudencia y por pudor, no quieres insistir de más. Estoy de acuerdo, está bien eso. Pero hay maneras de sí insistir. Uh, sí me ha tocado vivir casos en esta trayectoria de gente que realmente fue insistente. ¿no? De manera muy cordial. Te mando un saludo, Gastón. Y por cierto, cuando tengas oportunidad, ve mi trabajo. Mira, aquí te mando un link, aquí te mando un diseño. Y pues, en algunos casos, tres, cuatro, cinco casos, esas personas ya trabajan en nuestros proyectos o, en, o incluso ya dentro de fábrica de cine. Pero no fue de un día para otro. Fue de esa persistencia y de esa manera de con prudencia lograrlo. Hay maneras. Yo recuerdo mucho, no voy a decir nombres, pero alguien que en las redes sociales me insistía, me insistía, me insistía. y este, Pero me insistía de una manera como que agresiva, ¿no? Me decía, es que este sí es el verdadero proyecto. Los demás este, no son tan importantes. este Yo traigo el verdadero proyecto, el que, el que nos va a llevar a los Oscars. ¿sí? Y de repente un día leo en sus mensajes, oye, ya te fregaste, ya está otro productor hablando conmigo. <laughs> Entonces... Eh, Qué bueno que no le puse atención. Digo, es, 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 hay personas que se pasan en la extensión. Por cierto, ese proyecto ya pasaron dos años y nunca he escuchado nada de él. Te aseguro que el otro productor tampoco le dio seguimiento. Finalmente es la manera de las formas, Daniel. Pero mira, eh, hoy por hoy, y me consta por lo que estamos viviendo y por, y por la te, las nuevas tecnologías y todo, hay una gran demanda de contenido. Gran demanda de contenido. Ahorita están pidiendo mucho contenido los, los, los streamers, los Netflixes, los Apples, las televisoras en Estados Unidos, en México, en todos lados, están pidiendo contenido. Y el tema de la animación es ahora cada vez más relevante. Ya lo era y ahora mucho más, porque no podemos salir a filmar y yo por lo, no tengo la irresponsabilidad de poner en riesgo a nadie de mi set. Yo creo todo el 2020 no voy a poner a nadie en riesgo. Pero lo que sí se puede hacer es animación. Y, y todo lo que es lo, eh, el mundo digital. Mi abogado me mandó un artículo de, hablando del de futuro en el mundo del cine, muy interesante, y él cree que es la, la inteligencia artificial: generar personajes eh, digitalizados que puedan eh, convertirse en los nuevos personajes de, de Hollywood, en los nuevos actores, digamos, algún día, ¿no? Entonces, eh, diligencia, tú estás chavo. Yo a esto ya, no sé, a mis 30 y muchos. Eh, mm. Diligencia, paciencia. Yo creo que pueden, ustedes van a entrar mucho antes que yo, pero insistir, encontrar en las redes y encontrar las maneras de llegar, hacerle llegar tu trabajo a la gente que le quiere llegar, pero de manera prudente. Y un día, como yo lo he hecho, de pronto decido asomarme a ver lo que me están enviando en algún momento dado. Así que. El universo conspiró a favor de esa persona y me pongo a ver lo que ha he hecho y de pronto empiezo a reconocer aquí hay talento, ¿no? Y a ver cómo le hacemos, pero insiste. Insistir, insistir, interesante. Saraí Hernández, si nos ayudas a abrir tu micrófono, por favor. Sí, uh, Mucho gusto. Eh, primeramente quiero de, eh, felicitarlo. Decirle que para mí y para muchas personas es un gran ejemplo de que los sueños realmente se cumplen. Y mi pregunta es, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes para llenarnos de esto que nos acaba de contar para que nuestros sueños los podamos cumplir? Gracias, Ari. Gracias por tu comentario. Eh, mi, mi consejo sigue, va en el mismo camino. De, de la persistencia y la diligencia, eh, pero acompañado siempre con, con eh, mucha reflexión y estrategia. Sabes, por ejemplo, déjame poner esto en la mesa, a lo mejor es un poco polémico. ¿no? Yo recuerdo cada año que, vea, que veíamos a la, a la Selección Nacional de Fútbol Mexicana competir y casi llegar hasta donde tenían que llegar. Y, y todo el mundo diciendo qué garra tienen, qué corazón, y los anunciadores diciendo es que es puro corazón, es pura garra, vamos México. Los alemanes no parece que tienen tanta garra, pero siempre ganan. Entonces, aquí hay un tema: está bien la garra, está bien el corazón, es de cajón eso, eso es de cajón. Si vas a seguir un sueño, tienes que tener un corazón muy preparado para seguir un sueño. Y tener la garra y la. Pero en realidad, al final del día, lo que te lleva al otro lado es la disciplina y es la estrategia. Piensa bien tus siguientes pasos. No es suficiente la garra y tirarte y sal, levantarte todo ensangrentado. Los alemanes, me acuerdo siempre en el en fútbol, se levantaban al final del partido, sus uniformes seguían blanquitos, 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 ¿no? Y, y ganaban. Es más la inteligencia lo que pesa. Cuando, cuando traes corazón y. Traes diligencia, nomás agrégale disciplina y estrategia. Piensa bien tus siguientes pasos. Eh, sí es importante generar una estrategia que crees que te puede servir. ¿Cómo voy a tocar esa puerta? ¿Cómo voy a tocar la que sigue? ¿Cómo voy a preparar el proyecto para, para avanzar un paso más? Para avanzar un paso más. Y en ese sentido, no perder tu esperanza. Cada día hay días que se aparece que se atora, que te dijeron que no. Eh, mi última película, 108 Costuras, una película mexicana de béisbol que salió el año pasado en octubre en los cines de México. Eh, tardé cinco ocasiones para que Ficine, el fondo de cine de México, me dijera que sí. Entonces cada vez que me decía que no, le hacía ajustes y la volvía a meter la película. Me decía que no, hacía ajustes y la volvía a meter al concurso de Ficine. Persistencia pero siempre siendo estratégicos, Saray. O sea, la disciplina y la estrategia nos faltan en México a veces. Hay, hay que meterlo en nuestra ecuación. Muy bien. Eh, nos estamos ya casi acercando al final. Nos quedan 10 minutitos en el tema. Te voy a, antes de darle la palabra aquí a más gente, te voy a hacer varios, bueno... Inclusive comentarios, hasta saludos ahorita te están mandando mi querido Gastón. Excelente, saludos a todos. ¿eh? Salvador, Varela, Salvador Varela dice, oye, yo lo conocí en campaña. Esta, estas experiencias de perseguir, de aferrarse a un sueño, ¿cómo lo adaptamos a la política? Eddie Paga nos dice, ¿qué es lo más difícil? O sea, ¿qué es lo que más cuesta de, de desprenderse de todo para ir por un sueño? Este... Quieren que nos platiques un poquito, Jesús Vázquez, sobre tu nuevo proyecto de cortos en cuarentena. No sé si nos puedes comentar algo de eso. Claro que sí. Mira, eh, sobre desprenderse del todo para percibir un sueño, eh, yo, tengan cuidado en qué desprenderse, digo, hay mucho, desprender, de, desprenderse, yo diría, de, de lo que es. Eh, lo, el ocio desprenderse del tiempo de sobra desprenderse de esas cosas para mí la solidez de mi familia fue clave en perseguir mi Sueño. si no tenía mi familia sólida como era como mi piso sólido no era como mi mi, mi cueva segura entonces eh, no vale la pena desprenderse de tu, de tu propia familia o de tus amados por perseguir un sueño porque si aunque creas que estás avanzando sola persiguiendo tu sueño eh, si no tienes a tus amados ahí cercanos, apoyándote sobre todos los momentos donde retrocedes, donde te vas a caer, pero también echándote porras cuando las cosas van avanzando. Yo no yo siento que no tiene sentido eso. Yo, yo la verdad es que si no hubiera tenido, aunque estaba de larga distancia, me dediqué y me apliqué a no perder a mi familia, ¿no? a tener, estar atento a dedicarles tiempo, aunque sea de larga distancia. Siempre tengan queridos, gente querida, Gente con que le tienen cariño y respeto cercana a ustedes. No se desprendan de eso. Despréndanse del ocio. Despréndanse de esos tiempos libres que uno le dedica en exceso, quizá a las redes sociales o a algo que es, es francamente no muy útil. Despréndete de eso. Y, hay, y entonces enfocándote, eh, también creyendo mucho en tu destino quizá también me faltó ahí Daniel y Saray comentar esa parte, ¿no? Eh, con muy convencidos del que en destino están tus manos, no creer esas voces, ¿no? De que en México no se puede por esto, porque falta dinero, porque el gobierno no te deja. No creer las voces de que el mexicano no puede o no podemos porque vivimos en, en no sé, donde ustedes viven en, no, no sé, en lugares del Bajío preciosos y muy padres. Yo vengo de un pueblito que se llama Guapieta Sonora. O sea, no les puedo explicar qué tipo de tamaño de pueblo es ranchero, ¿no? Éramos ganaderos, somos ganaderos. Entonces, no se crean esas voces, créanse, el destino está en tus manos, el destino está en tus manos, el destino está en tus manos. Tú manejas tu destino. Créanse eso, manejen eso, convivan con esa idea y no, no, no dejen que otra cosa los bloquee. Váyanse por ese camino eh, y, y, y van a generar, van a ir generando ese propio destino. No sé si me faltó por ahí, Manuel, otra de las preguntas que hiciste. No, creo que la, ah, la otra era nada más eh, cómo aferrar, pero yo creo que el cómo pasar a aferrarse el sueño, digamos, en la parte de la política pública, en la parte del servicio público, pero creo que tiene que ver con esto, como dirías diciendo, o sea, no nada más es sueño, es diligencia, es tener soporte, es método, es planificación, ¿no? Sí, es tener disciplina, es, es tener bases sólidas en el sentido de, de no perder lo valioso, tu familia o tus seres queridos, o sea, no esos no los dejes ir. Al contrario, que esos sean tu fuente, tu puerta, tu, tu fuerza. Eh, en la política también, por supuesto, se puede tocar almas para bien o para mal. ¿no? Entonces, eh, tú sabes, Manuel, tú y yo siempre nos manejamos con un, con un sentido de servicio y de y de calidad humana, que incluso en momentos que ganábamos, no nos perdíamos el piso, y en tiempos donde perdemos, eh, no se acababa el mundo. Ah, se, abría, sí. se abría otra ventana, se abría otra puerta, y seguíamos algo diferente, o, o, o seguíamos el camino, ¿no? Entonces, eh, y podíamos dormir las noches con conciencia tranquila, que no sé cuántos políticos pueden decir eso. Eso, 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 darle, darle valor a poder dormir con tranquilidad, con conciencia tranquila, de que estás haciendo las cosas con servicio, con servicio público y con gran autenticidad, con gran convicción. Eso te va a llevar lejos, aunque en ocasiones perdamos o pierdas en las campañas o pierdas en una posición. En la política nadie, como decía mi buen paisano Luis Donaldo Colosio, en la política nadie nunca está muerto, ¿no? Entonces... Te espero lo mejor de esos que quieran seguir ese camino, pero no pierdan la diligencia y no pierdan la creatividad y no pierdan esta, esta, esta esperanza de poder tocarle el alma a la gente. Vamos a hacer una pregunta más aquí de Ernesto Rubalcaba, que nos acompaña de la Universidad Autónoma. Entiendo que ellos están en la parte de artes escénicas ahí de la universidad, para luego dar un espacio, unos minutos, tal vez a una pregunta más de redes o una reflexión final. Adelante, Ernesto, por favor hola qué tal uh, buenas buenos días eh, mi nombre es ernesto es la carrera de artes cinematográficas y de Visuales de la universidad autónoma eh, mi pregunta sería de cómo es este cambio en tus procesos de producción porque pues, son diferentes los procesos de producción tanto de hollywood como los de méxico entonces este, ¿qué, qué complicaciones genera estar este, pues en estos dos procesos? brincando de uno a otro continuamente? Pues eh, yo, yo procuré que no, no, no me cambiara mucho, de que no cambiara tanto. Eh, yo procuré seguir los mismos métodos en los dos lados y, y he descubierto que gradualmente en México ya se, ya, se está ajustando a, a, desde que llegó Netflix, por ejemplo, a producir a México, ya se está ajustando a los estándares internacionales y lo está haciendo bien México poco a poco. Eh, entonces yo, yo creo que eh, los métodos de producción se están unificando, pero también creo, y, y ahora ustedes que están en artes audiovisuales, en digital, en animación, eh, yo creo que también eh, afortunadamente vamos a empezar a generar también ya cada vez más contenido para todos los mercados, no solo para el mexicano. Yo, te, yo les invito mucho a pensar de esa manera en el mundo audiovisual y digital y de animación que el producto que diseñen tenga un alcance internacional. Ya cada vez más las barreras son menores en este mundo. Quizá en el mundo político y demás las barreras siguen estando altas, pero en el mundo audiovisual y de entretenimiento se, se, se están haciendo muy delgadas estas paredes. Entonces, eh, piensen hacia afuera, porque antes de los principales obstáculos que yo veía era que México era un mercado, sí, bueno pero todavía pequeño comparado con el resto del mundo. Entonces, cuando nos llegamos a hacer solamente un proyecto para México, teníamos que, pues sabíamos que el, el recurso iba a ser menos, estaba más limitado, y, no, y además no podíamos pasarnos del presupuesto porque el mercado te daba hasta cierto punto, no puedes ir más de, de lo que hay en el mercado. Pero en el mundo de animación, de, en el mundo digital, en, los, en el mundo de, de audiovisual, en las historias que contemos, entre más nos a, hacemos algo para el resto del... Del, del mundo, más van a ver que sus productos y sus proyectos van a volar. Eso nos pasó en Loving Vincent, cartas a Van Gogh. Teníamos, eh, yo leí un artículo años atrás de que unos polacos estaban haciendo una historia de Van Gogh con una tecnología nueva, pero apenas iban empezando y me encantó porque soy fanático de Van Gogh y los busqué persistentemente, los busqué hasta que me abrieron la puerta y, le, y me escucharon y les dije, yo quiero ayudarlos a hacer este sueño realidad. Terminamos siendo casi 12 productores de todo el mundo los que nos involucramos en ese proyecto, pero finalmente valió la pena en, en todos los sentidos. Y fue un proyecto que, pues como, si, si no lo han visto, se, se los recomiendo mucho, se llama Cartas de Van Gogh en México o Loving Vincent en Estados Unidos. Y en, ya, están, ya están las plataformas y se utilizó una, una técnica nunca antes usada en unos en unas bodegas de Polonia se hizo todo y uh, de hecho logramos mandar una mexicana a ser parte del equipo creativo entonces de los de los de los de los diseñadores entonces este ese proyecto se diseñó pensando en todo el mercado mundial no solo ni en el americano ni en el puro europeo se, se pensó en un escenario donde el, el mercado fuera mundial y funcionó básicamente lo hicimos entre polacos y este mexicano y no hubo ni un americano en el equipo etcétera entonces eh, eh, piensen en ese sentido eh, Ernesto piensen en un escenario donde donde ya no hay reglas aquí solo es mexicano y el concepto o el plan y allá es ahí sí tú piensa que tu mercado es el mundo y a partir de ahí haga el mejor diseño y el mejor proyecto que les pueda ocurrir para un mercado universal. Oye, Gastón, algo que nos, que nos faltó, que ya me están aquí en redes sociales presionando y también aquí en Zoom, es que nos platiques un poco del de cortos de cuarentena, que sé Sí, cómo no. Para, para antes de cerrar. Pues en este escenario de, de que estamos todos eh, pues encerrados generalmente encerrados y los que puedan pues debería convenir estar un poco más encerrados, uh -huh. se nos ocurrió poner nuestro grano de arena y tratar de de hacer más llevadero este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que para para todos no es fácil. Y, y yo siempre aunado a eso, adicional a eso, yo siempre he traído las ganas de ir descubriendo la nueva generación de talento mexicano. Respeto mucho las generaciones que están ahorita y que han estado, pero sí siento que el mundo se está moviendo muy rápido en el mundo del entretenimiento en general. Y siento que luego nos ciclamos con los mismos actores, o los mismos directores, o los mismos de siempre en México. Y realmente, de corazón convencido, que México tiene una infinidad más de talento de la que hemos demostrado. Unos grandes respetos y agradecimiento a los, a, los, a los tres grandes directores que nos han ganado Óscar y que les hemos aplaudido mucho. Y los demás, ¿no? ¿Y dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde están los nuevos... Eh, eh, yo siempre que ando buscando un director o algo, pues como que siempre es mi único universo, está, está chiquito, ¿no? Los quiero mucho y les agradezco los que hay. El mundo de la animación, de verdad, es, es, es un mundo que viene muy fuerte en todos los sentidos. El mundo digital es, viene muy fuerte. Entonces, en cortos de cuarentena, se nos ocurrió, bueno, eh, ¿por qué no hacemos algo donde si vamos a estar en casa, o un poco atorados, ¿por qué no hacemos una convocatoria nacional? Para que cualquier mexicano de cualquier edad pueda mandarnos una historia. Pedimos que sea de uno a cinco minutos, una película de unos cinco minutos, o sea, de un corto, eh, como quieran, cualquier género, de cualquier creatividad que se les ocurra, y que lo metan a esta convocatoria que hacemos de que se llama Cortos en Cuarentena de Fábrica de Cine, donde nosotros, por medio de un panel de, de gente, de expertos eh, de la industria, actores, actrices, eh, críticos de cine, gente de la industria, directores. Vamos a, a reconocer y premiar los principales productos o proyectos que nos manden. Se, ya se vence eh, este el 15, ya se termina pero to, to les, la entrega de proyectos, porque el 30 queremos hacer la premiación Se les da un poquito, se les da algo de recursos a los ganadores, va a haber como seis ganadores, vamos a escoger. Se les da un poco de recurso, pero eh, también los vamos a invitar a los ganadores a que nos acompañen en el set en las siguientes películas. Si quieren estar detrás de las cámaras conociendo cómo funciona todo, bienvenido. Y si quieren estar enfrente de las cámaras como un extra que anda caminando por ahí para que salgan las películas, bienvenidos. Y luego también, si quieren eh, seguir en el mundo del cine, los invitaremos a los ganadores a que nos acompañen en nuestras oficinas y platiquen con nuestros equipos eh, un día entero. Para que se enteren cómo trabajamos y preguntar las preguntas que quieran hacer, que les ayude a ustedes en su propio camino. Entonces, eh, esto es cortos en cuarentena, ya falta poco para que se venza el plazo, pero estoy seguro que en tres, cuatro días, si quieren echar un video de uno cinco minutos, todavía les da tiempo. Puede ser desde el celular, de cualquier cámara que tengan, no vamos a ser exigentes en eso. Aquí lo que nos importa es la historia que quieran contar. Eh, y que tenga que ver un poco con el mundo en la cuarentena, ¿no? Con ustedes en sus casas o en la cuarentena. Ya llevamos más de 150 videos que nos han entregado y, y la verdad es que está muy divertido ver. Eh, entonces, siento que de ahí pueden empezar a salir, uno nunca sabe, ¿no? Los siguientes eh, talentos de, que van a terminar tomando control del mundo del entretenimiento de México y ojalá que del mundo, no solo de México. Claro, fíjate que, bueno, acá en la universidad estamos haciendo algunas cosas interesantes, no solo está la parte de la, 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 la carrera esta que tú dices de, bueno, de diseño digital, área de animación, es mucho tema de futuro, no solo para el tema de arte, de cine, de, de, también la industria, pues todo tipo de industria va a necesitar este tema, nosotros ya luego te mandaremos los, los, los temas, vamos a tener el centro de realidad virtual más grande de... de, de Ese es otro... De América. Entonces, a lo mejor ahí sí. podemos colaborar en conjunto, UTR y Fábrica de Cine. Estaría padrísimo. Encantado, encantado. También sí, el tema de realidad virtual también va a ser el otro, otro campo gigantesco. Definitivamente va por ahí. Gastón, pues ha sido una. Ha sido padrísimo platicar contigo. Fíjate, hablando ahorita que platicabas del irlandés, de que a mí me tocó ver la película, de que toca fibras, de que, de que son proyectos muy interesantes. Me acordé ahorita con lo que tú estabas platicando de una frase. De otro Irishman, un escritor, de George Bernard Shaw. ¿Sí? A veces nosotros pensamos y soñamos, y, pero él decía: si has construido tus castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora ponle bases, ¿no? Y construye sobre esas bases. Creo que es padrísimo esto que nos comenta. Sí, hay que soñar, pero también hay que ser diligente, hay que ser preciso, hay que ser metódico, hay que tener soporte. Amigo, muchas gracias por acompañarnos. Una reflexión final antes de despedirnos. Ah, espero que les haya dejado algo eh, y yo soy feliz de poder eh, colaborar cada vez más con, con nuevos talentos y que y, y de verdad eh, ya sé que suena cliché pero si este, si este güey de Agua Prieta, Sonora anda haciendo películas en Hollywood y demás este, estoy seguro que también ustedes a mí me encanta el campo en el que están metidos ¿okay? en lo que están haciendo ahí en la universidad Manuel, de los felicito mucho eh, todo el tema digital, todo el tema virtual, todo el tema animación, reitero mucho cómo viene ese campo es gigantesco, es extraordinario, del el futuro, el, entre, el mundo del entretenimiento va por ahí, así de sencillo. Entonces creo que han iniciado un buen camino, aférrense a él, <laughs> recuerden el, el equipo de, de copas mundiales de los alemanes, este eh, sí es un tema de disciplina, sí es un tema metódico hasta los grandes grandes genios. Ahorita estoy leyendo un libro sobre Beethoven, este, los grandes genios de la historia, Da Vinci y demás. Uh, además de su genialidad, tenían un gran nivel de diligencia y disciplina. Sí, seguían un método, sí seguían una manera de avanzar. Y los dejo con eso, ¿no? Los sueños no solo son garra y corazón, eso es de cajón. Vámonos adelante con una aspiración mayor todavía que va a requerir estrategia, que va a requerir disciplina, que va a requer... No le tengan miedo a esas palabras traen ganas de hacer algo, cuando traen un sueño, cuando traen un ideal, una idea de cómo quiere hacerlo, el método de disciplina se convierte en parte de tu motor. No, no, no va a ser carga, va a ser lo que te va a aliviar todo. Ánimo con eso. Me encantó platicar con ustedes. Les deseo lo mejor, que los bendiga y que realmente logren lo que están aspirando a hacer, porque lo necesitamos todo México. Que, es, que lleguen a, a lograr lo que están aspirando a hacer. Pues muchas gracias. Gracias a todos comunidad UTR maestros, gente que se conectó a través de nuestras redes sociales. Quedaron muchos pendientes, preguntas, bla, bla. Seguramente, pues podremos, este, a través del mensaje que nos dio Gastón, irlas contestando. Eh, a todos, este, nos vemos la siguiente, siguiente miércoles con la siguiente conferencia. Muchas gracias de nuevo, Gastón. Esta es tu casa. Ojalá algún día te podamos tener aquí en vivo. Y recuerden a todos, stay safe and proudly UTR. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.